Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarlos de nuevo en Encuentros con Ana. Pues no nos veíamos desde el año pasado. Así que muy contenta de nuevo de conectarme con ustedes. Como saben, Encuentros con Ana es esta iniciativa es para y por ustedes. Es un espacio co-creado con comunidad Comunicando Belén, su canal comunitario, buscando llegar a todas las personas, no solo de la Comuna 16, sino a todas las personas del área metropolitana y del mundo. Hoy nos trae este tema tan interesante que es el arte de decir no. ¿Qué tanto poder tiene ese monosílabo como para que nos asuste, hay veces, hasta pronunciarlo? Saber rechazar las peticiones es una destreza que forma parte de nuestro repertorio y de considerarnos como una persona socialmente habilidosa o que tenga habilidades sociales. Y es necesario aprender a establecer esos límites, sobre todo para tener control sobre nuestra propia vida, evitando ceder ante las manipulaciones y chantajes emocionales. Lograr ser asertivos es permitirnos aprender a determinar en qué momento hay que negarnos y en qué situaciones hay que decir sí y aceptar el requerimiento de otros. De modo, entonces, que nosotros sepamos defender los propios derechos sin lastimar, ofender o perjudicar a nadie. Y yo quiero contarles nosotros por qué elegimos este tema, y es porque pues ha sido como una demanda y una solicitud constante en todas las personas que han estado o que están en consulta, y es porque es algo que en general le cuesta a un gran número de personas. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que sea tan importante poner límites? Y los invito a las personas que en este momento están viendo este live para que comenten y participen activamente y hagamos un diálogo, sobre todo que podamos establecer esas respuestas. Resulta que los límites con los demás nos estructuran como personas y conforman nuestra identidad. Definen nuestra forma de ser ante el otro y a nuestro yo, es decir, a nosotros mismos, nos da una forma. Con los límites, nosotros descubrimos la existencia del otro y por tanto se descubre nuestra propia existencia. Se distingue hasta dónde uno y el otro pueden avanzar y se permite identificar de cómo es uno y cómo puede ser el otro. También los demás
empiezan a ver como alguien con presencia de autonomía, cuando uno puede poner límites. Y esto es necesario para nuestro crecimiento personal. Resulta que los límites físicos y los límites emocionales están muy relacionados. Ambos generan la autorregulación y la autonomía, que es una de las bases que ayuda a fomentar esa autoestima y el bienestar personal. ¿Qué representa para nosotros entonces poner límites? A nivel consciente, decir o hacer lo que se piensa en lo cotidiano y nos permite sobre todo decidir nuestro propio camino. Y a nivel inconsciente, es decir, aquello de lo que yo normalmente no conozco o no sale, evidentemente, me permite el poner límites, formarme como individuo, tener mi propia individualidad y estructurarme psíquicamente, es decir, estructurarme y organizarme a nivel mental. Hay diferentes factores que influyen en nuestra capacidad para poner límites o a negarnos a peticiones de los demás. Normalmente hay algunas ideas irracionales que sostienen ese problema y que hace que nos resulte más complicado. ¿A qué se refiere con ese tema de las ideas irracionales? Es como esas ideas que están en nuestra mente circundando y que nos hacen a nosotros, en el momento de poner un límite, nos generan total dificultad para poderlo hacer. O sea, son como esas cosas que nos impiden poder decir no. ¿Cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, ¿qué me impide a mí decir no? Sentirnos culpables si no hacemos lo que nos piden por miedo al rechazo. Resulta que a veces, y ustedes me van a decir qué tanto les ha pasado, priorizamos las necesidades de los demás sobre las nuestras y nos llegamos a sentir culpables si decimos que no ante una petición de otra persona. ¿Qué hace la culpa en nosotros? Nos trae sentimientos o pensamientos del tipo como, si no lo hago yo es porque soy mal amigo, si no lo hago es porque soy egoísta, si no lo hago es porque soy una mala persona, porque entonces no le estoy ayudando. Y resulta que esos pensamientos suelen ser exagerados, evidentemente, porque pues yo no soy una mala persona por no dejar mis planes a un lado para hacer lo que me piden o por priorizar mis intereses. Y en eso hay que tener un total principio de realidad. No se trata de ser egoísta y ponernos por encima de los demás, pero tampoco se trata de ponernos por debajo. Es, digamos, como una cuestión de equilibrio. Y eso es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho establecer a lo largo de la vida. Está muy bien, obviamente, ser generosos, altruistas, querer ayudar a las personas, pero resulta que hay veces llegamos al punto de sacrificarnos más de lo que necesitamos o de complicarnos la vida por no decir o no saber decir no. Entonces hemos de valorar la forma objetiva de la situación. Por ejemplo, ¿realmente es prioritario acompañar a mi hermana al dentista o es prioritario sacrificar mi tiempo o el tiempo que paso con mis hijos o hacer horas extras no remuneradas en detrimento, pues, o que me afecte en mi tiempo personal? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer, sobre todo para poder identificar si es uno de los aspectos, si la culpa es uno de los aspectos que me impide a mí decir no. También hay otro aspecto que puede impedirme el decir no, y es el hacerme responsable de todo. Resulta que en ocasiones el problema radica en la sobreimplicación, es decir, como que nos cuesta decir que no porque no tenemos a hacernos responsables de todo. Porque muchas veces, por el bien común, tareas que no tienen que ser mi responsabilidad, ayudar a otros a hacer su trabajo, arreglar la bicicleta a nuestro amigo, aunque él mismo puede hacerlo, hacer horas extras al jefe para que el informe esté antes de la reunión del cliente. O sea, esto es bastante evidente, sobre todo en trabajos de grupo, cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que para que el resultado final sea satisfactorio, a veces una persona tiende a responsabilizarse de todo el equipo, de todo el trabajo y hacer el trabajo de los demás. Esa sobreimplicación o el hacernos responsable de todos hace que uno trabaje más que el resto. Y hay veces otras personas pueden abusar de ese sentido, digamos, como de responsabilidad de nosotros, demandándonos ayuda en cosas o en situaciones que realmente no nos competen. Incluso, aunque esta persona que me pide ayuda
esté en total capacidad de hacerlo. Es importante, obviamente, echarle la mano, ayudarle a la persona, enseñarle al otro a hacer mejor las cosas, porque seguramente yo puedo tener en algunas áreas habilidades que el otro no tiene, pero no hacer todo por el otro. Porque si yo no enseño nunca a, por ejemplo, a mi hijo a hacer la cama y la hago siempre por él, me estoy sobreimplicando y estoy evitando que él asuma su responsabilidad en el orden de su habitación. Y porque de alguna manera es importante ahí poner los límites, porque lo que estamos diciendo es que no le estamos dando la oportunidad al otro que desarrolle sus tareas, que pueda aprender de ellas y que pueda también entrenarse en tener esas diferentes habilidades. También hay otro aspecto que me impide a mí decir no, y es cuando yo sobrevaloro el qué dirán y la opinión de los demás por encima de mis propios motivos. Hay veces, yo creería que nos pasa la mayor, gran parte del tiempo, y es que estamos pendientes de lo que opinen los demás de nosotros, de lo que opinen los demás de nosotros, y de quedar siempre bien, que nos consideren amables, que nos consideren responsables, buenos, profesionales, que no piensen mal de nosotros, y que al tomar una decisión, nosotros tenemos el foco de atención en cómo nos van a ver los demás. El querer agradar siempre, obviamente, siempre nos va a tender a responder de manera afirmativa cuando el otro me haga algún requerimiento. Hay personas que, por ejemplo, siempre dicen sí, porque son personas que tienden a evitar caer en un conflicto o entrar en una negociación con el otro. Entonces, es importante saber que cuando viene un no, hay veces la persona que lo va a recibir puede que sea una persona que genere una controversia al respecto y que yo voy a tener que tener todos los insumos y todos los argumentos necesarios para poder ser fuerte y claro con mi posición de no. Hay que confiar en la capacidad que cada uno tiene en resolver los conflictos y saberse sobre todo defender, argumentar con educación, con firmeza las decisiones, aunque hayan personas, como lo decía ahora, gente que no le guste o que opine diferente. Es normal, y de antemano quiero que lo sepan, que nos afecte la opinión de las personas que nos importan. Eso es totalmente normal, pero no podemos condicionar, es decir, como que nuestros actos estén sujetos a esa opinión o a esa percepción de los demás, por miedo, entonces, a lo que ellos digan. Nosotros podemos ser empáticos, podemos ser respetuosos, pero también, lo más importante, es que cada uno debe saber escucharse y respetarse desde la posición que tiene. ¿Cómo entonces nosotros podemos decir no? ¿O cómo podemos poner límites de buenas maneras? Porque es que hay veces que pasa, y lo he visto mucho en consulta, y es que a las personas cuando les cuesta decir no, en ese momento, cuando lo dicen, ya lo dicen bravos, lo dicen en un entorno conflictivo, no utilizan un tono adecuado, no saben cómo hacerlo. Entonces, en ese momento, el otro asume más esa posición de no como rebeldía que desde una posición determinante y con limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos decir no de buena manera? Primero, es que hay que detectar las situaciones problemáticas, Por ejemplo, es importante reflexionar y detectar aquellas situaciones en las que hemos dicho que sí, y los invito a todos en este momento, a los que están viendo este live en este momento y a los que lo vayan a ver después, que hagan una lista de todas las situaciones en las que han dicho que sí cuando hubieran preferido decir que no. O una lista también en la que pongan las situaciones en las que ustedes consideran que debieron haber puesto límites. Luego de esa lista, se van a preguntar en qué contexto pasa eso, a qué personas de pronto me cuesta más decir que no. Hay personas quizás con las que no me pase, es decir, hay personas a las que yo más fácilmente les puedo decir que no, y personas obviamente con las que me pasa más a menudo, que no soy capaz de decirles que no. Entonces hay que tomar nota de todas esas situaciones para que me permita examinar con quién y en qué contexto ese no a mí se me hace difícil ponerlo.
Como un segundo momento es analizar esos pensamientos y esas emociones que hacen que digamos que sí cuando realmente queremos decir que no. Cuando tengo una situación a decidir, yo me tengo que poner, me detener a pensar qué pensamientos vienen a mi mente en ese momento. ¿Cómo yo me siento? ¿Qué me digo a mí mismo? Y sobre todo, en ese punto es detectar cuáles son las ideas que no son, que son irracionales para empezar a racionalizarlas, que es cuando dice, bueno, si digo que no, va a pensar que soy una mala esposa, que soy una mala hermana, que soy una mala hija, pero realmente racionalizar. ¿Qué me permite racionalizar? Es decir, que poner ese límite, delimitarlo con un no, realmente no va a generalizar eso que soy yo como persona. Y me permite, cuando digo esas ideas irracionales, racionalizarlas, ampliar la información, sobre todo, y evaluar los pensamientos. En un tercer momento, entonces, sería analizar la intencionalidad del otro y las expectativas. Es como reflexionar un poco sobre esas situaciones que nos cuesta decir no y analizar las intenciones que nosotros suponemos que tiene la otra persona. Preguntarme qué tipo de relación tengo yo con esa persona. ¿Creo que esa persona intenta manipularme o realmente siento confianza? ¿Por qué quiere esta persona que diga que sí? ¿Qué beneficio le va a generar a esa persona? ¿Qué beneficio me va a generar a mí? ¿Y qué expectativas estoy intentando cumplir hacia esa persona? Es importante hacerse esas preguntas porque eso, al menos si yo empiezo a ser muy consciente de cada vez que se me presenta la situación donde debo decidir ante sí o no, y yo analizo y racionalizo todo lo que pasa en ese momento por mi mente como un ejercicio práctico, me va a permitir poner más claramente esos límites. Cuando hablamos de el arte de decir no, es una manera muy bonita que presupone, que nos dice, que nos invita a todos a saberlo hacer. Decir no con el corazón, decir no con convicción, decir no con determinación. Sobre todo, la idea que tenemos hoy desde Encuentros con Ana es aprender a decir no, no basada en la rabia, sino basada en el poder de decisión, en eso que yo quiero internamente y que sea coherente con mi vida presente y con mi vida a futuro también. Ahora los invito a que vayamos a un corte y después del corte vamos a ver un video que es bien interesante para que sigamos nuestra conversación. En el estoicismo hay una manera de entender la vida muy pragmática, que nos puede venir muy bien en el siglo XXI, como consejo a la hora de enfocar nuestro día a día. Epicteto decía que toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente, para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Entonces, cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mi toma de decisiones. Mis opiniones. Mis opiniones son mías, de nadie más, tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy y hacia quién van dirigidas. Esto es fundamental en el siglo XXI cuando las redes sociales, la velocidad de transmisión del mensaje o de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Entonces, la primera cosa que te dice Epicteto es, tus opiniones son tuyas, cuídalas, ¿no? Segundo, tus aspiraciones. ¿A qué aspiras en la vida? Es algo que tienes que decidir tú y tienes que decidirlo tú desde tus circunstancias y en tus contextos. ¿Cuál es el problema? Que al final las aspiraciones vengan desde fuera y tengas que importarlas. Cuando tú importas una aspiración a nivel personal o profesional, estás poniendo en manos de alguien externo lo que quieras hacer en la vida. Y eso te puede causar una gran insatisfacción. También dice Epicteto, sé consciente de tus limitaciones.
son tus limitaciones, por lo tanto, acéptalas como vienen, pero primero conócelas. Es decir, que no te vengan impuestas desde fuera, sino que seas tú el que seas capaz de manejar esas tus limitaciones. Y por contra, cosas que no dependen de ti y a las que no le deberías de prestar tanta atención o no te deberían de afectar tanto desde el principio, las opiniones de los demás. Es decir, los demás van a opinar constantemente de nosotros. Dice, bueno, intenta darle la medida oportuna a cada opinión. Yo en esto siempre añado, ¿no? Las personas que quieres y las que percibes que te quieren, sus opiniones son muy positivas para ti porque en realidad son personas que tienen aprecio, ¿no? Pero el resto de opiniones, y en esto las redes sociales están a la orden del día, pueden hacerte mucho daño, tanto positiva como negativamente. Y esto es algo que me gusta destacar cuando intento educar a nuestros chavales en el uso de las nuevas tecnologías. Si te vienes muy arriba cuando recibes muchos likes, si le das mucha importancia cuando las redes sociales te están encumbrando, a la primera crítica que venga también le darás importancia. Segunda cosa que no depende de ti, dice Epícteto, los afectos de los demás. Es decir, no puedes empeñarte en que te quieran ni en que gustes a todo el mundo. Así es que intenta buscar una identidad, pero no intentes que los demás tengan unas emociones hacia ti que tú consideres oportunas o no. Y la tercera cosa, que creo que también es fundamental, que una persona tiene que tener en cuenta que no depende de ella, son los logros de los demás. Es decir, hacia donde los demás vayan y lo que consigan no dependen de ti, así es que no dejes que te afecte. Y si además son amigos, alégrate por ellos. Pero no te obsesiones con igualar los logros de los demás, sino pon una meta en torno a ti y no en torno al otro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la filosofía, cuando te vas a la parte pragmática, cuando te vas a las enseñanzas del día a día, puede ser un elemento maravilloso para el pensamiento crítico. Ok, entonces, tal como lo menciona José Carlos, un filósofo, que hace como ese análisis, pues como del pensamiento crítico, hay ciertas acciones que dependen de mí y hay ciertas acciones que no dependen de mí. Y en eso es importante como identificar. Entonces, ¿qué depende de mí? Esas opiniones. Las opiniones son mías y yo tengo que cuidarlas. Las aspiraciones también son propias y la idea y la importancia es que esas aspiraciones no sean importadas. El ser consciente de mis limitaciones me va a permitir saber hasta dónde puedo hacer las cosas y también qué cosas debo entrenar y debo potenciar como esa creatividad y esas habilidades. El darle medida a cada opinión y no todo lo que me dicen es lo que vale. Es decir, yo tengo que aprender a delimitar a quién le estoy creyendo la información. ¿Qué palabras del otro se convierten en verdad para mí? ¿De quién específicamente? También, lo que invita a él en este corto video, que es una reflexión bien interesante, es que hay aspectos que no dependen de mí, y es los afectos de los demás, es decir, no todos me van a querer, no a todos les voy a gustar como persona, y eso es bien importante porque cuando nosotros necesitamos aprender a decir no, también vamos a saber que no todas las personas van a ser mis amigas, pero que yo puedo con empatía, con amabilidad, poder delimitar mi posición y mi opinión en frente del otro. Y otro aspecto, finalmente, para cerrar la reflexión con este video, es que los logros de los demás son los logros de los demás, que eso no depende de mí y que hay algo bien importante, sobre todo que va a favorecer esa sensación de bienestar y felicidad y tranquilidad, y es no obsesionarme con igualar al otro, porque la meta personal es personal y obviamente yo debo sentir garantía y tranquilidad de lo que estoy haciendo por mí para alcanzar esa meta que quiero lograr. Ahora bien, luego de esto, dándole continuidad al tema y al arte de saber decir no, es importante identificar cuáles son esas estrategias de comunicación para decir no. Entonces, aquí les pido que tomen atenta nota y que pongan mucha atención, porque vamos a ver cómo nosotros podemos aprender a decir no. La asertividad elemental. Entonces, esto, por ejemplo, se trata de explicar con nuestra postura de forma sencilla, de forma directa, dando, ojo, una breve explicación de por qué de nuestro no, pero no extendernos demasiado. Cuando yo me extiendo demasiado en una explicación es porque estoy de una u otra manera dudando de aquello que estoy diciendo.
Entonces, asertividad elemental implica explicar mi postura de no, sencillo, directo, con breve explicación. Ejemplo, ¿te vienes a salir a tomar algo luego del trabajo? No, gracias, tengo cosas que hacer en casa. Eso es, simplemente claro y explico. Ahora, hay otro tipo de estrategia, que es la asertividad empática. Esta entonces se trata de ponernos primero en el punto de vista del otro, validar los argumentos del otro, saber obviamente darle lugar a él cómo se siente, para luego exponer nuestro punto de vista. Y finalizamos con un mensaje positivo o dando una sugerencia. Esta, la asertividad empática, es lo que algunos psicólogos llaman como la técnica del sándwich. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Entiendo que vas mal de tiempo, veo que estás agobiado, pero no puedo ayudarte a terminar el informe, lo siento. Tengo trabajo acumulado, yo también, tampoco tengo tiempo y a lo mejor le puedes pedir a otra persona que te eche una mano. En el primer aspecto, dice, es la validación de la emoción. Es decir, yo le estoy reconociendo al otro que necesita mi ayuda, que se siente mal y que está agobiado. En el segundo aspecto, por eso es el sándwich, es la mitad, es cuando yo le digo, no puedo ayudarte a hacerlo, porque yo también tengo trabajo acumulado y tengo que responder. Y la otra parte del sándwich, que es el tercer aspecto, es, le digo al otro, otra sugerencia de cómo él puede darle solución a eso que necesita. Es decir, puedes pedirle la mano a otra persona para que te ayude a terminar. Otro ejemplo en la técnica del sándwich es, siento que se te haya dañado el carro, yo sé que eso es muy extenuante, justamente este fin de semana no puedo prestarte el mío porque lo necesito, esta vez no te puedo ayudar, pero me gustaría que cuentes conmigo cuando necesites ayuda. Igual, primero es la validación de la emoción, donde el otro dice, me entiende, de manera empática, reconoce que me estoy sintiendo mal, que me estoy sintiendo triste, ok. En la mitad, le digo yo que no puedo, porque tengo que hacer cosas, que no le puedo prestar el carro, que tal cosa. Y en el tercer aspecto es, en un futuro, cuando yo pueda hacerlo, quizás te puedo ayudar. Esa es una técnica muy usada y sobre todo que nos ayuda fácilmente si no podemos actuar con determinación ante el no, sabiendo que hay personas, o sea, uno va conociendo alrededor de la vida las personas que con las que se relaciona. Entonces, hay personas que aceptan mucho más esa asertividad que nombramos elemental, donde yo claramente le expreso mi explicación, pero hay personas que quizás son más insistentes, entonces ahí vamos a tener que recurrir a la técnica del sándwich. Hay otro aspecto que se llama el banco de niebla. Esa es una estrategia que puede ser útil ante las insistencias. Es decir, cuando digamos que ya hemos probado la del sándwich, yo ya le dije que no al primer momento, que es la técnica asertiva, ya probé la del sándwich y la persona sigue insistiendo que por favor necesita mi ayuda. Entonces, esta se trata, el banco de niebla, se trata de dar una parte de razón al argumento de la persona, pero manteniendo fielmente mi propia postura. Entonces, ejemplo, es verdad, puede que sea una muy buena oferta, pero no quiero tomar esa decisión, ahora no es un buen momento. Es decir, igual, le reconozco al otro, le tomo parte de lo que el otro está diciendo, viene el no, y también le digo que no es el momento, o sea, le reafirmo ese no. Hay otra técnica que se llama el aplazamiento asertivo. Y sobre todo, esta técnica es muy útil cuando nos sentimos muy sobrepasados, nos sentimos muy ansiosos por la situación en la que tenemos que decidir y no podemos decidir con claridad. Entonces, el aplazamiento asertivo, en este caso, es mejor, como su nombre le indica, aplazar, postergar la respuesta hasta que nos sintamos más tranquilos y podamos decidir con claridad. Entonces, decir, por ejemplo, que debemos reflexionar sobre el tema, que debemos consultar, que vamos a dar una respuesta más tarde. Ejemplo, no puedo confirmarte ahora.
déjame que mires si tengo compromisos y te digo en un par de horas o luego te llamo y me comunico contigo de nuevo. Es decir, claramente, el aplazamiento asertivo es si yo me siento muy sobrepasado, no sé claramente qué quiero o eventualmente puede que esté haciendo otras cosas y no quiero directamente decirle que no, aplazo la situación hasta cuando yo me sienta con la garantía y la tranquilidad de poderle dar una respuesta. Ojo, el aplazamiento asertivo no puede convertirse en una evitación, ¿sí? Porque esa es la barrera sensible en la que puede llegar a convertirse ese aplazamiento asertivo. Y es decir, en el primer momento lo manejo de ese nivel, le quedo de avisar después si lo veo o no, pero resulta que nunca le corroboro o pasan los días y no lo corroboro si es posible. El aplazamiento es aplazamiento, no significa que ahí quedó y no se volvió a hacer nada. La otra persona está en espera de una respuesta frente al requerimiento que me hizo. O sea que en aplazamiento asertivo, yo tengo que ser muy cuidadoso en no tender a evitar la situación y a generar una ruptura en el canal de comunicación con esa persona. También hay una técnica que se llama la técnica del acuerdo asertivo. Esta técnica resulta muy útil cuando, digamos, tememos que nuestra negativa, o sea, al decir no, pueda dar lugar a que la persona interprete de manera errónea sobre nuestras intenciones, sobre nuestra personalidad, en fin. O cuando de pronto la otra persona intenta generar un chantaje emocional. Entonces, esta técnica del acuerdo asertivo se trata de exponer nuestra negativa, aclarando que esta no tiene nada que ver con el hecho de uno ser bueno o mala persona, cobarde o valiente, querer o no querer. Entonces, el ejemplo. La persona dice, si me quieres, me acompañas a la fiesta. En ese momento uno quiere responder, no puedo acompañarte, ahí viene el no, porque tengo que terminar un trabajo. Y esto no tiene nada que ver con el aprecio que siento por ti. Ahí yo le estoy diciendo, no puedo y por favor, no tiene nada que ver con eso que quizás tú te estás llevando a la cabeza. O por ejemplo, la persona me dice, eres muy aburrido por no querer ir a la fiesta con nosotros. En ese momento viene el no, donde yo le digo, esta noche no puedo salir, estoy cansado. Y el que no vaya no quiere decir que soy aburrido. Simplemente en ese momento no quiero ir a la fiesta. Entonces, eso es importante porque la técnica del acuerdo asertivo muchas veces funciona y es la más aplicable. Cuando yo siento que la persona con la que la estoy intermediando es una persona que tiende a manipularme emocionalmente. Entonces, yo tengo que ponerle de frente su intención de manipulación para que él se dé cuenta que yo no le voy a entrar a ese juego. Ahora bien, resulta que después de todas estas técnicas que hemos enumerado, hay personas que insisten, insisten, insisten. Es decir, no funcionó ninguna de las que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo decir no a pesar de esas insistencias? Uno de los problemas entonces más comunes es cómo reaccionar frente a esas insistencias, porque es que es como que yo lo racionalizo, respondo, utilizo la estrategia de comunicación con el otro, pero finalmente esa insistencia lo que va a hacer es que me va a mover emocionalmente y probablemente me va a llevar a una reacción inadecuada en mis emociones, a ser más impulsivo o a no medir mi reacción. Entonces, es mantenernos firmes en nuestra negativa y tenemos que utilizar, digamos, esta técnica del disco rayado o la de técnica de procesar el cambio. ¿Cuál es la técnica del disco rayado? Esta consiste en mantenernos firmes, repitiendo nuestro punto de vista una y otra vez en un tono calmado ante la insistencia del otro. Y se llama disco rayado porque es la misma respuesta. Ejemplo. ¿En serio que no vas a ir a la fiesta del sábado? No la vamos a pasar muy bien. Te agradezco la invitación, pero el domingo me quiero levantar temprano, prefiero quedarme en casa. Pero vení, no seas mal amigo, si no vienes no será lo mismo, en fin. No soy mala amiga, te quiero un montón, me gusta salir contigo, pero prefiero quedarme en casa. Pero igual puedes venir, vení, o en fin. Igual, prefiero quedarme en casa. Por eso se llama la técnica del disco rayado, y es mantener con tranquilidad la respuesta ante el otro,
para que el otro también se dé cuenta que ya se tomó una decisión y que ese no tuyo tiene valor para el otro. Y la técnica para procesar el cambio es también cuando las personas son altamente insistentes, y esta técnica consiste en desplazar el foco de atención hacia lo que está ocurriendo como si miráramos la conversación desde afuera. En el caso, por ejemplo, de las insistencias, uno puede responder, por ejemplo, mira, llevas un rato insistiendo, pero no voy a cambiar de opinión, es en serio. Ya llevamos un buen rato con este tema, ya te he dicho que no voy a ir a la fiesta, que quiero descansar y quiero madrugar al otro día, no sigamos dándole la vuelta. Esa es la técnica de procesar el cambio. Es como hablar como un observador externo y hacerle caer en cuenta que ya la insistencia no da lugar, que ya la decisión la tomaste y que ese no, como tiene poder para ti, tiene que tener poder para el otro. ¿Cuáles son las consecuencias que, digamos, que nos pasa si nosotros mantenemos esas dinámicas a largo plazo? O sea, de, por ejemplo, de no saber decir no. ¿Qué consecuencias me trae a mí como persona la imposibilidad de decir no? Entonces, a las personas que les cuesta o que no pueden manifestar con tranquilidad el decir no, les puede generar mucha ansiedad, les puede generar tristeza, el hecho de verse sobrepasados con mil y una tareas, porque a todo le dicen que sí. Se pueden sentir agobiados al no disponer tiempo para ellos mismos, sentirse como personas poco importantes, dedicar muchas horas a temas que no les corresponde, porque claro, como no pueden decir no, terminan resolviendo cosas que ni siquiera son de su interés ni de su motivación y que los extenúan finalmente, los cansa para poder realizar sus otras cosas. Y van sumándose y cargándose en una mochila todo ese tipo de emociones que con el tiempo esa persona va a llegar a explotar. Las formas más frecuentes cuando una persona no dice no y explota es, por ejemplo, somatizaciones o dolores corporales, somatizaciones como excesos de, no sé, migraña, colon irritable o ciertos dolores o tensiones musculares. Síntomas de ansiedad, por ejemplo, que, no sé, que coma mucho, que esté acelerada durante el día, decepción, frustración, cansancio, tristeza, irritabilidad e incluso problemas en el relacionamiento. Imagínense qué tan paradójico es. Tengo la imposibilidad de decir no porque no quiero que la persona piense que soy una mala persona y se vaya de mi vida. Pero resulta que al final, ese tanto decir sí también se convierte abrumador para mí y hace, finalmente, que yo tenga problemas en la relación contigo. Entonces es como que me cambia el sentido y me genera una imposibilidad aún mayor, adicional a que no estoy siendo ni coherente ni consistente con mi tiempo y con lo que yo verdaderamente quiero para mi vida. Claramente, les digo a todos, lo que uno nunca llega a pensar es que ese primer no, cuando uno dice no, va dirigido a uno mismo. Va dirigido a quien lo piensa y lo pronuncia. Ese primer no es para uno mismo. Ese no, de alguna manera, es la delimitación de uno como sujeto propio. Me permite generar un aspecto diferenciador. Le permite al otro saber que yo pienso diferente, que yo soy diferente, que yo siento diferente, pero eso no significa que yo no quiera a esa persona ni que considere a esa persona importante. Es el no que habla entonces de una separación que me permite a mí la posibilidad del ser. Entonces miren la riqueza tan grande que me genera, todos los beneficios que vienen arropados cuando yo soy capaz de decir no, porque me permite ser, me permite crecer, me permite moverme con certeza y con convicción hacia eso que yo soy. Por eso entonces el no también puede traducirse como ya no, tengo que, ya no, y ya es el momento que tengo que pensar en mí. Es decir, cada vez, si ustedes quieren, que sientan dificultad en decir no, traigan eso a su cabeza, traigan eso de, bueno, ¿qué cosas puedo hacer que no afecten ni generen alteración a mis funciones, a mis actividades o a mis proyectos? Pero qué cosas también debo delimitar porque debo pensar en mí.
Y eso no me hace una mala persona. Yo tengo que tratar de alejarme de toda esa sensación de culpa, de toda esa sensación de incertidumbre, de toda esa sensación de dolor. Yo tengo que pensar que ese no me está estructurando como persona, me está dando seguridad y sobre todo me está haciendo crecer en un ámbito diferente, en la relación conmigo mismo y también con el otro. Así que por eso es el arte de decir no. Alguien me decía, ¿se aprende de la noche a la mañana? No, es algo que se debe practicar. Y muchos los que tienen niños pequeños saben que el no debe ser recurrente, insistente y con determinación para que ellos puedan interiorizar la norma. Nosotros, ya como adultos, quizás no necesitamos tanto interiorizar la norma, pero sí necesitamos establecer límites y delimitarnos con el otro para poder seguir haciendo y sobre todo para no olvidarnos de nosotros mismos. Así que espero que esta reflexión, si les gusta la realizada hoy en Encuentros con Ana, la compartan. Escriban en la parte de abajo de este live si tienen preguntas, si tienen inquietudes, situaciones que les hayan pasado. Nos encanta leernos y agradecer y agradecemos todo lo que han hecho y han escrito y han participado de Encuentros con Ana. Esperamos entonces verlos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Ya saben, para que compartan nuestro contenido, para que sigan conectados. Y nuestro próximo programa es el próximo lunes a las 4 de la tarde. Así que esperamos que tengan una maravillosa semana y que esta semana sea la oportunidad para cada uno de empezar a decir no y de empezar a construir muchas cosas de su vida en diferencia con las otras personas. Un abrazo para todos y que tengan una bonita semana.